Bueno, al principio salimos bastante fuerte. Yo creo que la primera parte de la carrera, salir y agarrar la subida, pues eso nos dio un buen ritmo, una buena posición, sobre todo para entrar a la bajada ya un poco más distanciados. Y Pablo Vargas venía conmigo, ahí en las primeras dos vueltas atacó y se me vino ahí una diferencia de 15, 20 segundos. Lo mantuve, sabía que podía mantenerlo, me mantuve yo con mi ritmo, no quise forzar porque después podía pues tener más fatiga al final, y gracias a Dios, vuelta con vuelta me iba sintiendo mejor, y eso pues muy contento, ¿verdad?, para lo que viene. Muchas gracias. Bueno, en realidad nosotros, el equipo del BCR Pizza Hut, estudió bien la carrera, trazamos bien cada curva del circuito, y hay que reconocer cuando alguien tiene superioridad en la parte física, y hoy fue, digamos, Paolo que sacó de ventaja eso. Gracias a Dios, pues ahí me mantuve bien en las primeras vueltas. Después decidí bajar el paso para meterme a rueda de Paolo, que es marcar al paso, pero después no pude sostenerle el mismo ritmo, cometí un par de errores y tal vez me costaron esa distancia y ya no pude recortarlo, y más o menos entramos un minuto algo al terminar las seis vueltas. Pero nosotros, bueno, esto lo veo también como parte de un aprendizaje. Dentro de 15 días, si Dios quiere, ya estaríamos corriendo centroamericanos, entonces tengo dos semanas para mejorar, para afinar, para cuidarme un poco más y tratar de hacer las cosas muy bien hasta el final, ¿verdad? Hasta lo que es de estos dos semanas que tenemos. Bueno, es una pista que me gusta muchísimo porque tiene mucha técnica y en sí me agrada bastante, y, ¿verdad?, viendo detalles para lo que son los centroamericanos y de ahí haciendo lo mejor de aquí a allá. Y hoy, por dicha, tuve un gran día, me sentí muy bien físicamente. Me tiene muy contenta que al estar usando la bicicleta Scott 29 me voy sintiendo mucho mejor, más dominio sobre ella, más dominios en la parte técnica. Entonces, por eso estoy muy contenta, gracias a Dios, y entrenando día con día para dar nuestro mayor esfuerzo para lo que son los centroamericanos. Con esta carrera, agradecidos con el equipo del BCR Pizza Hut, la bicicleta especial, y que hoy fue un día
de verdad que la unión hace la fuerza, el equipo muy constante todos estos días en lo que hemos estado haciendo las cosas muy bien. De verdad agradecer a todos mis compañeros, los que estuvimos aquí, al entrenador, a todo el equipo en sí, y una carrera donde sumamente técnica, una carrera bonita, divertida, donde todos tratamos de dar lo mejor de cada uno.